Todos los candidatos tienen buenas propuestas, pero algunos se quedan en eso. Jorge ganó el debate porque además de tener las mejores ideas y estar preparado, él sí sabe lo que es cumplir. La unidad administrativa no la hiciste, yo la realicé. La casa de los regidores, la planta de tratamiento con 500 millones. En año y medio, 300 vialidades, 300 nuevas calles pavimentadas y tú solo 150. Metiste cableado subterráneo a 4 cuadras. Yo lo hice a 30 manzanas. Drenaje y alcantarillado lo introdujimos a 146 acciones. Tú hiciste en 3 años solo 83. Y bueno, hicimos 1.800 casas de vivienda digna. Tú no hiciste ninguna. Sí te recordamos por lo que le llaman la joroba de Aispuro, que tuvo 3 consecuencias. Destrozó el Parque Guadiana. Fue un gran escándalo porque pagaste el doble de lo que costó. Y aquí está quien la hizo. Y tercero, en lugar de aliviar la vialidad, la joroba de Aispuro nos joroba todos los días porque es un gran caos vial. Esa es mi respuesta. Tú no conoces Durango porque llegaste a los 30 años y no conoces a la gente que hemos trabajado en Durango. Jorge ganó el debate porque su campaña se basa en hechos y no en palabras. Por eso, con Jorge Herrera, Durango va primero. A votar por Jorge este 4 de julio.